Buenos días, chicos. Estamos en Ciencias Naturales. Para la clase de hoy necesitamos estuche, libro de ciencias naturales y también necesitamos una hojita que ustedes tengan por ahí. Si es una hojita doble oficio, mejor. Si no tienen una en blanco o nueva, puede ser una que ustedes ya hayan utilizado el frente. Vamos a utilizar la parte de atrás. Dígame. Eso lo teníamos que tener hoy. Sí, lo tienen que tener. Si usted no tiene una hojita de en blanco ni doble oficio, cualquier hoja que usted tenga le va a servir. Por favor, entonces. El cuaderno no lo puedo usar, ¿verdad? El cuaderno no lo vamos a usar hoy, solo la hojita, el estuche y el libro, por favor. Muy bien, ya que tenemos la hojita, el estuche y el libro de ciencias naturales, vamos a hacer lo siguiente. El tema de hoy es conciencia sobre la contaminación ambiental. Hemos estado viendo nosotros en sociales los continentes, ¿verdad? Estamos viendo Europa y también hemos estado viendo en ciencias naturales todo lo que es la contaminación también, la sobrepoblación. Ayer teníamos un cuestionario que ustedes resolvieron y hablaba un poco de esto, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre la conciencia sobre la contaminación ambiental. Muchas veces nosotros no somos conscientes, chicos, de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, comemos en un autobús o comemos en el carro y como no tenemos una bolsita para guardar la basura, lo que hacemos es lanzarla en la ventanilla. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Yo no lo hago, pero sí he visto muchas personas que lo hacen. También he observado que se comen un dulcito o una manzana o algo y lo tiran en el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta tenemos nosotros conciencia de que estamos haciendo daño? Entonces, de eso vamos a hablar hoy y para eso necesito la hoja porque vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un dibujo, o escuchen bien las instrucciones, vamos a realizar un dibujo creativo. Eso significa que ustedes pueden agregarle ahí color, le pueden agregar cualquier cosa para que sea un dibujo bonito, creativo, apropiado a su edad, ¿verdad? Yo no les voy a pedir una obra de arte, una gran pintura, sino que usted puede hacerlo. En la hoja de doble oficio. Sí, como usted pueda o en la hojita que tenga, va a ser un dibujo con el tema. Entonces, usted va a pensar, conciencia ambiental, conciencia, ¿qué tanta conciencia tengo yo? O para poder hacerle conciencia a mis compañeros. Entonces, usted va a hacer un dibujo donde plasme sus ideas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Les voy a decir, tienen 10 minutos para poder hacer su dibujo. Entonces, miren, pues si ustedes creen, oigan, pues si ustedes creen que un factor de contaminación ambiental es tirar la basura, usted lo que va a hacer es un dibujo donde concientice a sus compañeros de que el tirar la basura es inadecuado. Si usted cree que ensuciar los ríos, lavando, echándole químicos, es algo dañino para el continente, para el país, para la naturaleza, usted va a hacer un dibujo con relación a eso. Si usted cree que las fábricas que tienen y sus cosas para sacar humo y están contaminando, cree usted que eso es dañino para la salud, usted va a hacer un dibujo sobre eso. Entonces usted va a pensar cuáles son los aspectos o cuáles son las cosas que dañan nuestra comunidad o nuestro ambiente y va a hacer un dibujo con relación a eso. ¿Sí? Puede hablar de la recorte. Puede ser recorte, sí, puede ser un collage o puede ser un dibujo. Entonces hacemos un dibujo algo relacionado con la contaminación, con la contaminación. Usted tiene que agarrar un aspecto y plantarlo ahí.
Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar la basura y usted va a hacer algo relacionado con eso, ¿verdad? Para que no tiremos basura en la calle. O, por ejemplo, la tala de árboles, ¿verdad? Usted va a hacer un dibujo con relación a la tala de árboles de que no es correcto talar árboles. O quemar, por ejemplo, quemar los terrenos, eso también nos lleva a la contaminación. Sí, el título es la contaminación, ¿verdad? De la hoja. Sí, sí, colóquele contaminación ambiental. Sí, se pueden hacer varios dibujos, Cristian. Se pueden hacer varios dibujos. La idea es de que usted plasme ahí sus ideas de los factores que contaminan el ambiente. Si van a dibujar, chicos, no se les olvide que tienen que colorear siempre. Ahora, si van a recortar, le hacen ahí algo bonito para que ustedes también tengan participación en esa hojita. No solo pegarlo, ¿verdad? Disculpe la duda. Dígame. Si no llegamos a terminar el dibujo, ¿qué hacemos con él? Lo terminan, chicos, y vamos a dar un poquito de tiempo para la otra clase para terminarlo. Gracias. Quedan menos de 8 segundos. Minutos. Tenemos 9 minutos. ¿Ustedes escuchan la música? No, Miss.